A raíz de la guerra desatada por parte de los taxistas contra los conductores de Move y Uber, estamos recibiendo buena información. Ayer nos contaba el concejal Federico Franco Troche que esas enormes cantidades de dinero que paga un taxista para tener un lugar en una parada no llegan al municipio de Asunción. Y hoy en una conversación con el viceministro de Tributación también nos enteramos que muchos de ellos no emiten factura, o sea, no están contribuyendo con el fisco. Alejandra Viola nos cuenta más. Adelante, Ale. Sí, Menchi, para complementar justamente lo que estás diciendo, hay un registro de unos 1.500 taxistas aproximadamente. Es un número bastante no tan concreto ni complejo, pero para tener una idea más o menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Tributación? Tributación tiene un registro, pero el registro es muy por debajo de esta cifra de los taxistas que sí aportan al fisco. Y justamente por eso, desde la Secretaría de Tributación ya decidieron hacer esta investigación. De hecho, que el viceministro decía que esta investigación ya inició hace 4 meses y que vienen haciendo un trabajo bastante complejo. Y ojo, no solamente esto va a, digamos, a incluir a los taxistas, sino también a los choferes de Move y Uber. Es decir, la Secretaría de Tributación busca regular el sistema de transporte y que todas las plataformas digitales y así también los taxistas como tales puedan generar obviamente ese tributo, puedan aportar al fisco y anden, digamos, circulen de manera regular. Pudimos conversar con el viceministro de Tributación, eso es lo que anunciaba Menchi, él decía que tienen elementos conducentes pero no así concluyentes, por lo que se espera que el resultado esté de aquí a unos meses. Gracias, Alejandra, muy amable.